Señor les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, brothers. Se pueden poner de pie, por favor. If you could please stand. Para dar, vamos a dar principio a este servicio. We'll be beginning this service. Le estamos dando la bienvenida a todos. We want to welcome everyone. Si hay algún visitante, if there is a visitor, siéntese en su casa, hermano. Feel like at home. El bienvenido. You are welcome. Clinen su rostro, por favor. Vamos a dar principio a este servicio. Let us bow our heads. We will be beginning the service. Señor Dios Todopoderoso, Lord God Almighty, en esta hora, Señor, nos hemos reunido aquí en este lugar. At this hour, we have gathered in this place. Con el solo hecho, Señor, de venir a tener una experiencia contigo, Señor. With the purpose to have an experience here with you. Y hemos venido, Señor, a honrarte a ti, Señor. And we have come to honor you, Lord. Que no haya otro sentir más que venir a adorarte, Padre. Let there be no other feeling than the feeling to come to worship you. Estamos contentos porque en esta mañana amanecimos, Señor, vivos. We are glad this morning because we are alive. Estamos parados con nuestros pies, Señor. We are standing on our own two feet. Tenemos manos. We have our hands. Tenemos aliento. We have living breath. Podemos hablar, Señor. We can speak. Hay gente, Señor, ahorita. There is people right at this moment, Lord. Que les faltan los pies, Señor. Who are missing their feet. Hay veces que les faltan las manos. They are missing their hands. Hay veces que no hablan. They're not able to speak. Pero gracias a ti, Señor. But thanks to you, Lord. Nosotros en esta mañana, hear us this morning, estamos aquí para adorarte, Señor. We are here to worship you. Y levantar nuestras manos, Señor. And to lift our hands, Lord. Y venir con nuestros pies. And to stand on our feet. Parados en la tierra. Here on the earth. Y venirte a adorar, Señor. And to come to worship you, Lord. Te pedimos, Señor, que bendigas. We ask you to bless. Desde el que abrió la puerta. From the person who opened the door. Hasta el último que la cierre, Señor. To he who will be closing it, Lord. Que todo lo que se lleve a cabo en este santuario. That everything that takes place in the sanctuary. Que tu Santo Espíritu venga y sean ungidos todos los que trabajen en este santuario. May everyone that is working in the sanctuary be anointed by your Holy Spirit. Desde el que viene a oír. Those who come to hear, to listen. Hasta el que viene a aprender. To those who come to learn. Unge a todos, Señor. Anoint everyone, Lord. Desde la puerta, las oficinas. From the back office. La enramada con los jóvenes, los niños. The ramada with the kids and our youth. Todo, Señor, lo ponemos bajo tus manos. We place everything under your hands, Lord. Y te pedimos que te manifiestes. And we ask for you to be manifested. En la forma del Espíritu Santo. In the form of the Holy Spirit. Que no se vaya nadie sin bendición. Don't let anyone depart without a blessing. Bendice al predicador, Señor. Bless the preacher. Ayúdale. Help him. Y úngelo, Señor, con todo lo que tú quieras ungirlo, Señor. And anoint him with everything that you have for him. Porque hemos venido a aprender. Because we have come to learn. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. We place everything in your hands. Amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar su asiento. Coming to his house, gathering his name to worship him. We are coming to his house, gathering his name to worship him. We are coming to his house, gathering his name to worship Christ our Lord. Worshiping Jesus Christ our Lord. Jump by yourself, concentrate on him.
Nuestro Señor Jesucristo, para Él sea toda la honra y la gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en su presencia vivirá? Yeah.
más oscura de la noche. Es poco antes del amanecer. Es entonces cuando rompe la mañana y un nuevo día comienza a nacer. Una inmensa oscuridad hay en la iglesia, donde la apostasía se dejó caer. Es el momento cuando Dios levanta un pueblo con toda su virtud y su poder. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y la eternidad contigo irá vivir. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Es la novia que va emergiendo como un lirio desde el fango de este mundo donde reina confusión. Ella va al encuentro de su amado. Su traje es de lino fino, de la palabra se vistió. A esta boda solo irán los redimidos, los que fueron comprados con la sangre del Señor. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y la eternidad contigo irá vivir. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y la eternidad contigo irá vivir. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y la eternidad contigo irá vivir, irá vivir.
going to start singing a chorus. Phoenix Tabernacle, come forward, please. We're going to start singing this song. He is Jehovah. He is Jehovah, God of creation. He is Jehovah, Lord God Almighty, the Alpha and Omega, the Rock of ages. He is Jehovah, God that created. Sing hallelujah, sing hallelujah.
fall into idolatry. God shows and people forgot who they were supposed to be. So Elijah said, repel me, God, and follow him. Whoa, whoa, whoa. But with the Lord. Now I've had enough. I'm tired of you messing with God's holy stuff. So let's build an altar, prepare a sacrifice. We're gonna see who's the God. We're gonna see who's the Christ. And the God who answers by fire, let him be God. I said that the God by fire, let him be God. Now just like the prophet, the veil way back then, this generation has fallen into the same kind of sin. The money god, the lust god, the god called religion. Allah, Hindu, Buddha, New Age. We can make a decision by the God who answers by fire. Let him be God. Hear the sound of the abundance of faith.
Buenos días, hermanos. Good morning, brothers. Señor les bendiga en esta mañana. May the Lord bless you this morning. Los saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. We greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. ¿Están contentos en esta mañana? Are you happy this morning? Amen. Qué precioso los especiales, ¿verdad? What a beautiful specials we had. Teníamos mucho que no oíamos el coro. It had been a while since we heard the choir. Creo que ha sido de gran bendición. I believe it has been a great blessing. Y pedimos en oración que sea más seguido, ¿verdad? And we ask in prayer for that to happen more often. ¿Le pueden dar un aplauso más a los especiales en esta mañana? Can you give the specials an applause once again? Gracias, hermanos. Thank you. En esta mañana reciban un saludo de nuestro pastor. This morning we would like you to receive a greeting from our pastor. De su amada esposa. From his beloved wife. Ellos nos están viendo. They are watching us. Vía internet. Through the internet. Amen. Amen. Pueden levantar su mano, decirles, pastor, Dios lo bendiga. Pastor, God bless you. Amen. Amen. Gracias a Dios por nuestro pastor, ¿verdad? Thank the Lord for our pastor. Él no nada más es nuestro pastor. Not only is he our pastor. Es nuestro apóstol. He's our apostle. Él es el que nos ha colocado. He has put us in our place. Y no nomás aquí en Estados Unidos. Not only here in the United States. En toda América Latina. But also throughout Latin America. Yo así lo creo, perdóname. That's how I believe it. Forgive me. Pero él, yo lo creo así. That's the way I believe. Ahora quisiera también darle una bienvenida a los que nos visitan en esta mañana. I would like to also welcome our visitors here this morning. No tengo apuntado ningún nombre, pero si hay visitantes, queremos que se sientan como en su propia casa, ¿eh? I don't have any names here, but if there's a visitor, we would like you to feel at home. Las puertas siempre están abiertas para todo aquel que venga y quiera adorar juntamente con nosotros el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Our doors will always be open to those who want to come and join us to worship the name of the Lord Jesus Christ. Yo recuerdo antes ahí en el signs de afuera. I remember before we on our outside on the billboard outside decía open fellowship. It was to say open fellowship. Eso, estamos abiertos we al compañerismo. Open. We're open to a la adoración. To worship. Amén. Amen. Y todo aquel que quiera venir, and anyone who wants to come, para nosotros es nuestro hermano. For us he is our y brother. Le damos una bienvenida. Amén. And we welcome them. Amen. Amen. Ahora tengo dos anuncios. I have a couple of announcements. Primeramente tengo uno de invitación. First of all, I have an invitation. ¿A cuánto le gusta que los inviten? How many of you like to receive invitations? A mí me gusta que me inviten, ¿verdad? I like to receive. Si es un party, pues mejor, ¿verdad? Donde hay comida y todo eso, ¿verdad? If it's a party with this food, even bueno, better. Pero esta invitación no es comida natural, pero es comida espiritual. But this invitation is not for a physical feast, it's for a spiritual feast. Y es una convención que se va a llevar a cabo en Denver, Colorado. It's a convention that will be taking place in Denver, Colorado. Y es de adoración y de liberación los servicios. And they will be having services for worship and deliverance. Y van a ser del día sábado 13, perdón, del día 13 del 12, perdón. Julio 12 y domingo 13. And they will be taking place on Saturday, July 12th and Sunday, July 13th of 2014. Van a ser en Denver, Colorado. They will be taking place in Denver, Colorado. Si usted planea ir, por favor, contactar a nuestro hermano Miguel Cineros. Le voy a dar el número telefónico. If you're planning on going, please contact our brother Miguel Cisneros. I will be giving the telephone number. El número es 602-796-6126. The phone number is 602-796-6126. Y si va, esperemos que sea de gran bendición. And if you're able to make it, amen, we hope that it could be a great blessing to you. Amen. Sábado 12 de julio y domingo 13 de julio. Saturday, July 12th and Sunday, July 13th. Ahora tengo otro anuncio. I have one more announcement. En esta tarde, durante el servicio de los niños, tonight during the children's church service, nos están invitando. Ellos van a tener
una obra de teatro. We're being invited. They will be having a drama. Y la obra se llama Un Nuevo Rey. And the name of the drama is A New King. Y el lema es David y Goliat. And the theme is David and Goliath. Y ellos quisieran invitarlos a ustedes. They want to invite you. Que vengan. May you come. Y se gocen. And rejoice. Yo he visto un poquito la obra. I have seen a little bit of the drama. Están haciendo un arduo trabajo los hermanos. They're working hard. Están trabajando duro. They're working very hard. Y creo que les va a salir muy bien. And I believe that everything will come out great. Entonces es una invitación abierta para cada uno de ustedes. So it's an open invitation to each one of you. Si puede venir a apoyarlos, if you can come to support them, estaremos agradecidos con ustedes. We'll be grateful with you. Amén. Amen. Ahora vamos a entrar a las peticiones. Now we will be going into the petitions. Primeramente tengo algunos cumpleaños. First of all, we have some birthdays. La familia Romero Chávez da gracias a Dios por un cumpleaños más de el hermano Víctor Manuel Chávez Pérez. The Romero Chávez family is grateful for one more birthday of our brother Víctor Manuel Chávez Pérez. Y los hermanos Alfonso y Marisol Acosta por un cumpleaños más de su hijo Ulises Acosta. Our brothers Alfonso and Marisol Acosta thank the Lord for one more birthday of their son Ulises Acosta. El hermano Leonardo Mondragón, él cumple 62 años de vida este 14 de junio. Los cumplió este 14 de junio. Our brother Leonardo Mondragón turned 62 years old this past 14th of June. La familia Chávez Mondragón da gracias a Dios por un cumpleaños más de su hijo Gustavo Chávez Jr. The Chávez Mondragón family is grateful for one more birthday of their son Gustavo Chávez Jr. Y nuestro hermano William y Lily García, ellos cumplen 23 años de casados. And our brothers William and Lily García, they are celebrating their 23rd wedding anniversary. Cumplen 23 años de casados de una vida feliz matrimonial. 23 years of a happily married life. Este es el hermano Billy. ¿Se puede poner de pie, hermano Billy? Our brother Billy, if he can su amada stand, esposa. His beloved ¿se puede wife, poner de pie? If she can please stand. Le vamos a dar un aplauso. We'd like to give him an applause. Gracias, hermana. Un bonito matrimonio, ¿verdad? A beautiful couple. Estamos agradecidos por Dios, con Dios por los matrimonios. We're very grateful to the Lord for the couples. En estos tiempos son muy difíciles. Nowadays it's very tough. Pero aquí nosotros creemos en el matrimonio. But here in this church we believe in the matrimony. Y creemos que es para toda la vida. We believe it's for all, for your whole life. Entonces ellos todavía están jóvenes. They're still young. Pedimos que Dios los ayude en su caminar. And we ask for the Lord to help him in the daily walk. Amen. Ahora tengo algunos agradecimientos. ¿Cuántos tienen agradecimientos en esta mañana? We also have some thanksgivings. Creo que somos un pueblo agradecido, ¿verdad? We are a very grateful people. Y siempre amen. Hay algo que agradecerle al Señor. And we always have something to be grateful for amen. To the Lord. El hermano Jorge Apresa da gracias a Dios por sus ricas y abundantes bendiciones. Our brother Jorge Apresa is thanking the Lord for his rich and abundant blessings. La hermana Rosita Toscano por las luchas, las pruebas y las bendiciones recibidas. Qué bonito, ¿verdad? Our sister Rosita Toscano is grateful for the struggles, the trials, and the blessings that she has received. La hermana Rebeca Guzmán por bendiciones recibidas. Sister Rebeca Guzmán for the blessings that she has received. La familia Holly por bendiciones recibidas. Likewise, the Holly family for the blessings they have received. Los hermanos Jorge y Graciela Andrade por sus misericordias y bondades. Brothers José and Graciela Andrade thank the Lord for his mercy and his kindness. Los hermanos Adolfo y Araceli Torres por su viaje seguro a casa y las bendiciones que recibieron. Our brothers Adolfo and Araceli Torres for the safe return trip home and for the blessings they have received. Los hermanos Ovidio y Carmen Zamora por la exitosa cirugía de la hermana Katy Zamora. Our brothers Ovidio and Carmen Zamora thank the Lord for the successful surgery of the sister Katy Zamora. Qué bonito es recibir de Dios, ¿verdad? How beautiful is to receive from God, amen. Creo que todos nos sentimos agradecidos con Dios cuando recibimos algo de él. I believe we are all grateful to God when we receive something from him. Y nuestro corazón se inflama, ¿verdad? And our heart
rejoices. Y queremos que todos sepan que él nos ha ayudado. And we want for everyone to know that he has helped us. Es muy bonito eso, ¿verdad? That's something very beautiful. Ahora vamos a entrar a las peticiones. ¿Por qué no se ponen de pie? Now we'll be going into the petitions. If you can please stand. ¿Por qué no saluda a su vecino? If you can greet your neighbor. Le dice Dios te bendiga. Tell him God bless you. Le da una sonrisa. Give him a smile. Es un buen tiempo en el Señor en esta mañana. We're having a good time with the Lord this morning. Le damos gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo. We want to tell the Lord thank you for this time that we're having. Es un tiempo muy precioso. It's a very beautiful time. Estamos listos casi para escuchar la palabra. We're almost ready to receive the word. Hemos escuchado los especiales. We heard the specials. Los cantos congregacionales. The singing from the congregation. Las oraciones. The prayers. Y le damos gracias a Dios por ello. And we give thanks to the Lord for all this. Y en ocasiones necesitamos a veces cualquier cosita. Sometimes we need little things. Para que prenda en nuestro corazón, ¿verdad? Esa llama. For that flame to light up in our hearts. Y así podemos estar gozosos. And that we can rejoice then. Amen. Los siguientes hermanos piden por sanidad en esta mañana. Our following brethren are asking for healing this morning. El hermano Eddie Mata, él es de Jeffersonville, Indiana, y está pidiendo por sanidad. Our brother Eddie Mata, he's from Jeffersonville, Indiana. He's asking for healing. La hermana Patricia Martínez y el hermano Manuel Chávez. Nuestro hermano Walter Sager, él fue diagnosticado con cáncer. Our brother Walter Sager, he has been diagnosed with cancer. Y él está pidiendo intercesión de los santos. He's asking for intercession by the saints. Para que ese demonio salga fuera de su cuerpo. So that may this demon depart from his body. Nosotros creemos que el cáncer ya fue derrotado. We believe that cancer has already been defeated. Nosotros creemos que vino un hombre de Dios. We believe that a man of God has come. Y lo derrotó. And has defeated him. Con su sola presencia, el diablo huía de su presencia. The devil will flee from his presence alone. Entonces le pedimos a nuestro hermano Walter que solamente crea en el Señor. So we would like to ask our brother Walter for y donde quiera the que Lord, esté, wherever he may find himself, el Señor le va a ayudar. The Lord will help him. Y nosotros vamos a estar intercediendo, orando por él. And we will be interceding and praying for him. Amén. Amen. Ahora los siguientes hermanos tienen peticiones que el Señor conoce. Our following brethren have unspoken requests. La hermana Rosita Toscano, la hermana Rebeca Guzmán, los hermanos Araceli y Adolfo Torres y la hermana Carmen Zamora. Los siguientes hermanos están pidiendo de nuestras oraciones. La familia Santos por misericordias de viaje. The Santos family is asking for traveling mercies. La hermana Andrea Santos, ella pide por una vecina de Culiacán que tuvo un accidente y está grave en el hospital y ella perdió a su hijo en el accidente. Our sister Andrea Santos is asking prayer for her neighbor from Culiacán. She was in an accident and she is in serious condition in the hospital, and for their mom who lost her son in the accident. El hermano Andrés Sánchez Naranjo y el hermano Jonathan Borunda está pidiendo por misericordias de viaje. Our brother Jonathan Borunda is asking for traveling mercies. El hermano Humberto Romero y su familia están en California y piden de nuestras oraciones. Our brother Humberto Romero and his family are there in California and they're asking for our prayers. Son todas las peticiones que tengo escritas. These are all the petitions that I have written down. Y si usted tiene una necesidad en esta hora, and if you have one at this time, y si cree que él está aquí en esta mañana, and if you believe that he is here this solamente morning, levante su mano. Just raise your hand. Él mira esa mano que usted levantó en señal de que necesita de él. He can see your hand being raised as a sign of a need. Y vamos a estar orando por usted. We'll be praying for you. Por estas peticiones que han sido leídas. For these petitions that have been read. Y también vamos a incluir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. And we'll be including our tithings and our offering. Vamos a ser reverentes en esta hora. Let us be reverent at this time. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let us bow our heads. Y vamos a orar, hermanos. And let us pray. Padre Celestial. Heavenly Father. Estamos agradecidos, Señor. We're grateful, Lord. Por permitir estar en este lugar, Señor. For allowing us to be in this place.
adorándole, Señor, worshiping you, Lord, y pidiéndole, Señor. Señor, las peticiones han sido puestas en sus manos, Señor. Lord, the petitions have been placed in your hands. Pero cabe mencionar, Señor, but we should also mention esta escritura que está en mi corazón, Señor. The scripture that is in my heart. Que las señales iban a seguir a los que creían en su palabra, Señor. That the signs will follow those who believe in your word, Lord. Señor, los demonios serán echados fuera, Señor. The demons, Lord, will be cast out. Hablarán nuevas lenguas, Señor. They will speak in new tongues. Beberán cosas mortíferas, Señor, y no les hará daño, Señor. They will drink poisonous things and they will not be harmed. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, Señor. They shall place their hands over the sick and they will heal. Señor, cada señal que usted nos dio, Señor. Every sign and wonder that you gave us, Lord. Por creer en su palabra, Señor. By believing in your word, Lord. Estamos aquí firmes en eso, Señor. We are standing firm in that. Por eso ponemos las peticiones en sus manos, Señor. And that's why we place the petitions in your hands. Para que los demonios sean echados fuera, Señor. For the demons to be en su nombre, Señor. In your name, Lord Jesus. Hablarán nuevas lenguas, Señor. They will speak new tongues, Lord. Y sobre nuestras manos vendrán cosas, Señor, serpientes. And there will be serpents in our hands, Lord. Señor, en el caso de nuestro hermano Walter, Señor. Lord, in our brother Walter's case. Que no hará daño, Señor. He will not be harmed, Lord. Ninguna cosa mortífera, Señor. No deadly thing. Por eso creemos, Señor. That's why we believe, Lord. Que con a través de su nombre, Señor. That through your name. Sea echado fuera todo demonio, Señor. Every demon will be cast. Y declaramos out. Libre y sano a nuestro hermano Walter de ese cáncer, and we Señor. Declare our brother healed and free from that por cancer, la autoridad de su palabra, Señor, by solamente. By the authority of your word, Lord Jesus. Señor, sobre las manos pondremos. Sobre los enfermos pondremos las manos, Señor. We'll place our hands over the sick. Y ellos serán sanados, Señor. And they will be healed, Lord. Por eso aquí en este momento, Señor. That's why here at this moment. Hay peticiones, Señor. There are petitions, Lord. Hay necesidades, Señor Dios. There are needs, Lord Jesus. Pero las señales nos siguen, Señor, porque hemos creído en su nombre, Señor. But the signs and wonders follow us because we have believed your name, Lord. Y declaramos libertad y sanidad para cada uno de mis hermanos, Señor. And we declare healing and física y espiritual, brothers, Señor Dios. Physical and spiritually, Lord. En el nombre de Jesús, Señor. In the name of Jesus, Lord. Demandamos las señales, Padre. We demand for para the signs, que sea Lord. Manifiesta su palabra. May your word be manifest, en nuestras Lord. Vidas, Señor. In our lives, Lord. Y testificar de su poder, Señor. Let us testify of your power, nuestra Lord. Sanidad, Señor. For our healing. Nuestra libertad, Señor. For our freedom, Lord. La sanidad de nuestra familia, Señor. The healing of our family, toda necesidad Lord. Que usted conoce que está en nuestro corazón, Señor. Need that you know that is in our heart, Lord. Sea manifiesto, Señor. Let it be manifest, por las señales Lord. Que nos siguen, Señor. By the signs and wonders porque estamos creyendo en su palabra, for divino we Dios. Are believing in your word, oh divine por eso God. Creemos que todo está bien. Señor. That's why we believe that everything is okay. Recibimos Lord. Su promesa en nuestro corazón, Señor. We receive your promise in our heart, Lord. Y recibimos nuestra confianza, Señor. And we receive our trust. Nuestra paz, Señor. Our peace, Lord. Porque usted nos dice su palabra, Señor. Because you stated in your word, Lord. Mi paz os dejo. I leave you my peace. Mi paz os doy. I give you my peace. No como el mundo la da. Not like the world will yo give os you. La doy, Señor. I give you, Lord. Y en eso estamos confiando, and Dios. And we are trusting in that, Lord. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. También bendiga este aceite, Señor. Also bless this oil, Lord. Con el ungimiento de su Espíritu Santo, with Señor. With the anointment of your Holy Spirit, Lord. Para que donde quiera que sea usado, Señor.
So that whatever you esta use, señal, Señor, this sign sea manifiesta will be manifested en la solución de cualquier petición que se haga in the answer to cuando any sea that is being made, ungido con aceite, Señor. Es su palabra, Lord. Señor. This is your word, Lord. Nosotros solo creemos en sus señales, we Señor only believe in your signs, Lord. Y le damos gracias por eso, Señor. And we give you thanks for that, Lord Jesus. Gracias, Señor Dios. Thank you, Lord God. Señor, bendiga también la ofrenda que va a ser recogida, Señor. Also bless the offering that will be picked up. Bendiga los diezmos, Señor. Bless the tidings, Lord. Bendiga al dador alegre, Señor. Bless the cheerful giver, Lord. Bendiga nuestro trabajo, Señor. Bless our jobs, Lord. Protéjanos siempre de cualquier cosa mala, protect Señor. Protect us from all evil, Lord. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Le damos Lord. Gracias por todo, Señor. We give you thanks for everything, Lord. Y que creemos que sus señales nos sigan, Señor. And we believe your signs will follow us, Lord. Para testificar de su gloria. And we will testify of your glory. Eso es nuestro deseo, Señor. Dios. That is our wish, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. How are you doing this morning? How many are happy to testify that the Lord has found you this morning? ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo te halló? How many remember when Jesus found you? ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo te halló? Así, hermanos, amén. Canta conmigo, por favor, testifícalo. Cuando Cristo me halló, el verso cuando Cristo, cuando Cristo me halló perdido, el pecado su mano me tendió y así fue libertad. Jesús, gracias te doy por haber
You may be seated. Pueden tomar su asiento. We have here before us we have a name change. I'm telling you, let us know what we're doing here. Para que sepan lo que estamos haciendo, vamos a hacer una ceremonia de cambio de nombre. And we had our sister's husband to be there so she wouldn't be so nervous. Y traje al esposo de nuestra hermana para que no estuviera tan nerviosa. Her name was Marisol. Su nombre era Marisol. And there's a lot of, when you look in the internet and you search everywhere. Si podemos buscar en internet y buscar por varios sitios. Many might think that it means sea and sun. Mucha gente pensaría que significa mar y sol. That's actually short names for María and Soledad. Eso es, son nombres cortos para María y para Soledad. And if you have a Catholic background, you know what they use those names for. Y si usted tiene esa, si usted era católico, usted sabe para qué usaban esos nombres. And we know Soledad is loneliness. Sabemos que soledad es este soledad. Now the meaning in Hebrew means bitter. Ahora el nombre en hebreo significa amargura. So it's a good thing that she's changing her name. Es entonces algo muy positivo que está cambiando su nombre. And her name is going to be Elizabeth. Su nombre va a ser Elizabeth. And the name Elizabeth. El nombre Elizabeth means she who loves God. Quiere decir ella que ama a Dios. She whom God gives health. Aquella quien Dios da salud. She whom God has helped. Aquella quien Dios ha ayudado. And it comes from the word, also the name, it's the same name as Elisheba in the Old Testament. Y también está derivado del nombre Elisheba que sale en el Antiguo Testamento. Which means God's promise. Lo cual significa la promesa de Dios. Or my God is generous. O mi Dios es generoso. It also means God is seven. También significa Dios es siete. And God is oath. Y Dios es promesa. So I'm going to read a scripture and a couple of quotes. Brother Branham tells us, and who do you say this is? Voy a leer unas escrituras y unos extractos en el mensaje. ¿Quién decís que es esto? Brother Branham says everything in the Bible has a meaning. Dice todo en la Biblia tiene significado. Every name has a meaning. Cada nombre tiene significado. There's nothing written in the scripture but has a profound meaning. No hay nada escrito en las escrituras que no tiene un significado profundo. And it says here also in Genesis chapter 17 verse 1 to 5. También en la escritura en Génesis capítulo 17 del 1 al 5. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. And I will make my covenant between me and thee and will multiply thee exceedingly. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. And Abraham fell on his face and God talked with him saying. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. As for me, behold my covenant is with thee. And thou shalt be a father of many nations. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, cual te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. We know in the book of Revelation, chapter 2, verse 17. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. It says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Now just one more quote. As I was with Moses, so I will be with thee. Un extracto más del mensaje como fui con Moisés, seré contigo. It's very important
what your name is. Es muy importante cuál es su nombre. And the name that you give your child. Y el nombre que usted le da a su hijo o hija. Because it's very important. It has a great impact on their lives. Es muy importante. Va a tener un gran impacto en sus vidas. Brother Branham says, each one of those Hebrew mothers giving birth to those babies called their name, and each one of their name has a meaning. Cada una de esas madres hebreas que daban la luz a sus bebés les llamaban su nombre, le ponían un nombre, y cada uno de esos nombres tenía significado. Jacob, when he was born, being a twin, she called him supplanter, Jacob. Jacobo, cuando él nació, siendo el gemelo, ella le llamó suplantador, Jacobo. But when he got his overcoming power and wrestled with the angel, God changed his name from Jacob to Israel, a prince. Pero cuando él recibió su poder vencedor y él luchó con ese ángel, Dios le cambió su nombre de Jacobo a Israel, un príncipe. The name has something to do with your life. El nombre tiene algo que ver con su vida. When Peter, a fisherman, had overcome by his faith in Jesus, cuando Pedro, un pescador, había vencido por su fe en Jesús, he said, "Your name is Simon." Él le dijo, "Tu nombre es Simón." "But I'm going to call you Peter, which is little rock." Pero te llamaré Pedro, lo cual significa pequeña roca. It changes you. Eso te cambia. Your name has something to do with it. Tu nombre tiene algo que ver con eso. And your placement in life. Y tu lugar en tu vida. So we want to present to you this morning. Así que esta mañana queremos presentarles a Sister Elizabeth, a nuestra hermana Elizabeth García, García de Díaz. De Díaz. If you could turn around so they can see you, sister. Si puedo voltear para que la miren, hermana. Okay. Let us bow our heads so we can pronounce a blessing upon her. Vamos a inclinar nuestros rostros para pronunciar bendición sobre de ella. Lord Father, Señor Padre, we have read your scripture. Hemos leído tu escritura. We have read the quotes of your prophet. Hemos leído los extractos de tu profeta. We have here before our sister Elizabeth García de Díaz. Tenemos ante nosotros a nuestra hermana Elizabeth García de Díaz. Her name has been changed, Father. Su nombre ha sido cambiado, Padre. Lord, we believe she has overcome. Y creemos que ella ha vencido, Señor. We pronounce a blessing upon her, Father. Pronunciamos bendición sobre ella. That wherever she may go, que donde quiera que ella vaya, may she be a blessing to those that are in her lives. Que sea una bendición para todos que estén cerca de su vida. In her home, en su hogar, in her work, en su trabajo, wherever she may be, donde quiera que se encuentre, as a mother to her children, como una madre a sus hijos, as a wife to her husband, como una esposa a su esposo, and more importantly, as your daughter, Lord Jesus. Y más importante, como tu hija, Señor Jesús. May you give her good health. Que le des buena salud. May you protect her wherever she may be. Que la protejas donde quiera que se encuentre. May your angels camp around her at all times, Father. Y que tus ángeles la rodeen, Señor, donde quiera que se encuentre. Protect her from any evil spirits. Que la proteja de cualquier espíritu maligno. And we pronounce a blessing upon her. Y pronunciamos una bendición sobre ella. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amen. Amen. God bless you, Sister Elizabeth. Que se bendiga, hermana Elizabeth. God bless you, brother. Amen. God bless our sister. Que Dios bendiga a nuestra hermana. I think she chose a very beautiful name. Yo pienso que escogió un nombre muy hermoso. It happens to be my wife's name. Es el nombre de mi esposa. And I think it's one of the most beautiful names. Y yo pienso que es uno de los nombres más hermosos. And don't forget to help everybody else outside when you greet the sister. Don't forget her new name, Sister Elizabeth. Y cuando salgamos después de esas puertas a saludar a nuestros hermanos, no olvide que su nombre nuevo es Elizabeth. We don't want to speak soledad or loneliness unto her. We don't want to. No queremos decirle desearle soledad. No, we're gonna call her by her new name, Sister Elizabeth. Amen. Vamos a llamarle por su nuevo nombre, Elizabeth. Praise God. How many came here to hear me talk? ¿Cuántos hemos venido aquí a escucharme a mí hablar? Or hear Brother Oscar interpret. O escucharme a mí interpretar. How many came to hear the word of God? ¿Cuántos hemos venido a escuchar la palabra de Dios? Amen. That's why I came. Por esa razón yo vine. So now came the time. Entonces ha llegado el momento. To hear the word of God. Para escuchar la palabra de Dios. We had our appetizers. Ya tuvimos nuestros aperitivos. And our snacks. También nuestras meriendas. But now it's time for the main course. Amen. Vamos a entrar al platillo principal.
and it has fallen the lot y le ha caído la suerte of our precious brother Alfonso Zaragoza, a nuestro hermano precioso Alfonso Zaragoza, to bring to us what our master chef has prepared for us. Amen. Lo que ha preparado para nosotros. Amen. Amen. Would you please stand with me? ¿Se puede poner de pie conmigo, por favor? As we sing that precious song, I am the Lord your God that healeth thee. Mientras I am the Lord your healer. La siguiente alabanza. El Señor te ha sanado. Yo soy el Señor que te ha sanado. Amen. Can you sing that with me? How many are going to be praying for Brother Alfonso? ¿Cuántos vamos a estar orando por nuestro hermano Alfonso? And his interpreter. Y por su intérprete también. Amen. Let's sing this. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. One more time. Thank you.
Brother Alfonso Zaragoza, he approached me after a Friday night service, and he told me he was preaching. And so I said, oh goodness, I hope he doesn't ask me to do anything. But he asked me to sing a song, and I would like if you guys would all join me. We're going to be singing It Is Well With My Soul, and see you. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, and whatever yeah.
thy coming we wait, and the sky not the grave is our goal. Thank you, Jesus. Oh, the shout of the angel and the voice of the Lord. Blessed home, blessed rest of my soul. And it is well with my soul. Thank you, Jesus. Es para mí un honor. It's for me an honor y un privilegio and a privilege estar en la casa de Dios. To be able to be in the house of the Lord. Y estar entre los hijos de Dios. To be amongst God's children. Gracias, hermana Joana. Sigue tocando ese, por favor. Thank you, Sister Joana. Y para mí es un privilegio. For me, it is a privilege. Continúa tocándolo, perdóname. Continúa tocándolo ese mismo, por favor. I'm sorry. It's my fault. Pero es para mí un privilegio estar aquí. For me, a privilege. Le doy gracias a nuestro hermano Bernabé por dejarnos estar aquí una vez más. I want to thank our brother Bernie for allowing me to be in this place once again. Y gracias a ustedes por haber venido. And thanks to each and every one of you for coming. Estamos aquí. We're here. Yo me pongo con ustedes. And I joined with you. Por un solo propósito. For one sole purpose. Es para venir a escuchar más de él. Is to come and hear more of him. Yo no vine a escuchar al hermano Zaragoza. I didn't come to hear Brother Zaragoza. Yo quiero escuchar del creador de los cielos y de la tierra. I want to hear from the creator of heavens and earth. Y al estar tratando de meditar, and as I was trying to meditate, le decía al hermano, I was telling the brother, que perdóneme antes de que siga adelante. Forgive me before I continue. El título del mensaje de hoy va a ser, the title of the message hoy today is, toda palabra es inspirada. Every word is inspired. Y puede ponerse de pie más por un momento para leer esta escritura. And if you could please stand for a moment so we can read this scripture. You say, yo no entendía mucho por qué tenía que ponerme de pie. I didn't understand a lot why it is that I had to stand. Y después me di cuenta por qué. But then I realized why I had to stand. Cuando pasa el emblema de nuestra nación, la bandera. When the flag of our country passes by. Todos le rendimos un respeto. Everyone gives it respect. Se levantan de pie. They stand. Uno le hacen así, otro le hacen así. Some go like this, some go like this. It depends on where it is. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios. And when we hear or read the word of God. Que siendo que es Dios. Being that it is God. Vamos a nos levantamos de darle una honra y un respeto. We stand to give him an honor and respect. Es por eso que nos levantamos. That is why we stand. Vamos a leer la escritura en 2 de Timoteo. We're going to read the scripture in 2 Timothy. 3:15. Chapter 3, verse 15. Al 17. To 17.
Y dice de la siguiente manera. And it reads. Voy a esperar aquí, abran sus escrituras. I'm going to wait for you to open up your scriptures. Dice de la siguiente manera. And it reads. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que puede darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. And that from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. It says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Quiero repetir esa parte. I want to repeat that part. Dice, toda escritura. It says, all scripture es inspirada por Dios. Is given by inspiration of God. Escrita a través de hombres inspirados por Dios. Written by men inspired of God. Pero toda escritura. But every scripture. La palabra de Dios es toda la palabra de Dios. The word es of God. Inspirada. All of God's scripture is inspired of God. No una palabra aquí no es y la otra sí es. Not just one word is and the other one isn't. Toda la palabra. It says all scripture. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Y a fin de que el siervo de Dios esté entrenadamente capacitado para toda buena obra. And the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Vamos a orar, hermanos. Let us pray, brother. Padre celestial. Heavenly Father. Tú sabes cuánto te amo. You know how much I love you. Tú sabes cuánto ellos te aman. You know how much they love you. Por eso es que están aquí. That's why they're here. Padre. Father. Nos reportamos para servicio. We report for duty. Señor, aquí está tu siervo Alfonso. Lord, here is your servant Alfonso. Y aquí tu hijo, nuestro hermano Fernando Díaz. And here your son, our brother Fernando Díaz. Te pido que nos ayudes. I ask you to help us. Y te pedimos, Señor, que tú le ayudes a tu pueblo. And I ask you that you might help your people. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Thank you. Gracias, hermana Joana. Thank you, Sister Joana. Gracias a los hermanos músicos. Thank you, musicians. Thank you, brother. He estado batallando. I've been struggling. Durante todo el tiempo batallo. Well, I always struggle. No es nada nuevo, todos batallamos. It's nothing new. We all struggle, right? ¿Quién no batalla? Que levante su mano. Who doesn't struggle? Todos raise your hand. We all struggle. So nos identificamos con algo. So then we all identify with something. Que nos todos batallamos. That we all struggle. Que todos fallamos. We all fail. Que todos pecamos. We all commit sin. Y que todos fuimos salvados por gracia. And that we were all saved por by el amor del creador de los cielos y de la by tierra. By the love of the creator of heavens and earth. El que nos dio la vida. He that gave us life. El que nos escogió para ser manifestados en este tiempo. He that chose us to be manifest in this time. No fue en otro tiempo. It was not in another time or no another fue age. En otra edad. It wasn't in another age. Fue en esta edad. It was in this age. La última edad. The last age. La edad donde está la novia. The age where the bride is. Donde va a ser manifestada. Where she shall be manifested. Y está siendo manifestada. And she is being manifested. A través de sus hijos. Through his children. Todos fuimos llamados. We were all called. Todos fuimos escogidos. We were all chosen. Todos fuimos comprados con la misma sangre. We were all purchased with that same la blood. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. The blood that was shed on the cross at Calvary. Cuando él murió en la cruz del Calvario. When he died on the cross at Calvary. Él murió por usted y por mí. He died for you and me. No se derramó ni una gota más ni una gota menos. There was not another blood shed more or less por ninguna otra persona. For any other person.
En especial. A special person. Fue pagado el mismo precio. The same price was paid. Nosotros somos la creación del Dios verdadero. We are the creation of the true God. Nosotros somos los hijos de Dios. We are the children of God. Fuimos llamados. We were called. Para ser manifestados. To be manifested. A un pueblo. To a people que no conocía de Dios. That did not know anything of God. Cuando él me llamó, when he called me, yo no conocía. I didn't know him. Yo no sabía quién era. I didn't know who he was. Yo no sabía nada de él. I didn't know anything about him. Pero había algo dentro de mi corazón. But there was something in my heart que me llamaba, that was calling me desde muy joven, since I was a young man. Y me decía, and he would tell me que había un amor especial hacia Dios. That there was a special love unto God. Yo no lo podía comprender. I couldn't understand it. Yo no lo podía entender. I couldn't really understand it. Pero había ese llamado dentro de mi corazón. But there was that calling within my heart. De repente, all of a sudden, pasaron los años. Years passed. Entré a otras diferentes religiones. I began to enter into different religions. Pero había un vacío dentro de mi corazón. But there was still that void within my heart. Algo clamaba. Something was pleading. Me clamaba al Dios viviente. And it was pleading for the living al God. Al Dios vivo y verdadero. To the living true God. No al Dios de la historia. Not the God of history. Mas al Dios verdadero. But the true God. Conocí el mensaje. I got to know the message. Y llenó mi corazón. And it filled my heart. Tuve un encuentro con Dios. I had an encounter with God. Pero sabe usted? And do you know? Que yo batallé como todos los demás han batallado. That I struggled just like everyone else has struggled. Yo fallo como todos los demás fallan. I failed just like everyone else fails. Yo tengo malos pensamientos como todos tienen. I have bad thoughts just like everyone else has. He hecho mentiras también como todos los demás. I lied just like everyone else does. Soy exactamente igual que usted. I'm just like you. Comprado con la misma sangre. I'm purchased by that same blood. Por Jesucristo. By Jesus Christ. Que me conoció. That knew me. Desde antes de la fundación since del mundo. Before the foundation of the world. Que me escogió. And he chose me. Y me llamó. And he called me. Y me dio la oportunidad. And he gave me the opportunity. De venir y caminar y conocerlo. To come and walk and get to know him. Hermano. Brethren. Tengo libre de Dios. I have free will. Amen. A free moral agency. Amen. Yo puedo hacer lo que me da, se me da la gana. I can do whatever I want to do. Si quiero el día de hoy ya no sigo a Dios y me sigo al mundo. If I want today I won't serve God and I'll go into the world. Tengo ese derecho. I have that right. Tengo ese libre albedrío. I have that free will. Pero él me conoció. But he knew me. Él conoció mi principio. He knew my beginning. Él conoció que se iba a encontrar conmigo. He knew that he was going to find himself with y me. Y él sabía que yo lo iba a amar. And he knew that I was going to love por him. Por eso me escogió. And that's why he chose porque me. Porque me dejó escoger. Because he allowed me to make a choice. Y bajo mi voluntad. And it was under my own will. No me pusieron una pistola. They didn't place a gun on my head. Bajo mi voluntad. Under my own will. Mi propio escogimiento. My own choosing. De seguir, decidí seguir a Jesús. I decided to follow Jesus. Usted dice, you say, hermano Zaragoza, brother Zaragoza, tú eres un pecador. You're a sinner. Amén, hermano. Amen, brother. Pero creo en una redención. But I believe in a redemption. Creo en un Salvador. I believe in a Savior. Creo que en uno. I believe that in one que vive y reina para siempre, that lives and reigns por forever, los siglos de los siglos, forever amen. And ever, amen. No soy perfecto. I'm not perfect. Nunca lo seré. I never will be. Hasta que llegue ese día. Until that day comes. Cuando él venga, when he comes, y me llame, and he calls me, y me transforme, and he transforms me, y tome en realidad, and then all of my reality, mi real cuerpo, my, will be my body, mi my true body, dígalo otra vez, mi real cuerpo, my true body, mi transformación, my transformation, el verdadero Alfonso, the true Alfonso. Le digo, hermano, I say, brother, cuando yo nací, when I was born, le digo a los muchachos, I tell guapos, the young men, están guapos. They're good looking. Pónganse de pie, pónganse de pie. Please stand. ¿Para qué? Son guapos. They're good looking. Gracias, man. Thank you, brother. Pero, digo, pero todavía no me alcanzaban. But, they, joven, but they still can't reach me. Le digo a ellos, cuando yo estaba joven. I tell them when I was young. Estaba un poquito más guapo que ustedes. I was a bit more handsome than you.
Pero ¿sabe qué es la cosa? But you know what it is? Que cuando yo estaba guapo, that when I was good looking, yo me sentía bien feo. I felt that I was really ugly. Y entonces tenía un trauma. And then I had complexes. Un complejo, exactamente. Yeah, I had complexes. Que me decía una hermana. And a sister would tell me, hermano, se mira guapo. Brother, you're handsome. ¿Sabes qué sentía yo? And you know what I felt? Que me daba una cachetada así. I thought they were slapping me. Se está burlándose de mí. Oh, she's making fun of me. Porque yo he sido tan feo. Because I've been so ugly. Y viene y me dice que estoy guapo. And she tells me that I'm handsome. Come on. Oh, come on. O sea, yo sentía que me cacheteaban. I felt like they were slapping me in the face. Después de que me casé con mi esposa. But then when I got married to my wife. Pasaron los años. The years went on. Y me fui a mi libro de fotos. And I went over to mi libro de memorias. My photo album, my memories. Y miré. And I saw. Que Billy estaba guapo. That Billy was handsome. Perdón, I'm sorry. Está guapo. He's handsome. Perdón, hermana Lili. I'm sorry, sister Lili. I'm sorry. Pero me di cuenta. But I realized. Que estaba guapo. That I was handsome. Gracias a Dios que nunca me di cuenta que estaba guapo. Thank God I never realized that I was handsome. ¿Por qué? Porque a lo mejor había hecho cosas que no debía haber hecho. Because si me di cuenta que estaba guapo. Maybe I would have done things that I should have never done. Porque me di cuenta que estaba guapo. If I would have realized that I was handsome. Me hubiera podido agarrar, como dice hermano García, el poder de la alabanza. I would have been able to grab, like Brother García says, the power of worship. Porque el poder, hay poder en la alabanza. Because there's power in praise. Hay poder. There's power. Hermano. Brother. Deja decir esto, perdón. Let me tell you this. Voy a cambiar un poquito. I'm going to change this a little bit. A ver si regreso lo que estoy diciendo. See if I go back to what I'm talking about. Pero hay un real Pentecostés. There's a true Pentecost. Eso es lo que arde dentro de mi corazón. That's what burns within my heart. Un Pentecostés. A Pentecost. Algo arde dentro de mi corazón. Something burns within my heart. Algo fluye. Something flows. Algo que no puedo detener. Something that I just can't stop. Pero así soy yo. But that's how I am. Así fue llamado yo. That was how I was called. Ese es mi lugar. That's my place. Eso es lo que yo siento. That's what I feel. Otros. Others. Tienen su diferente experiencia. They have a different experience. Son calmaditos. Son calmaditos. ¿Dónde están calmaditos aquí? They're calm. Where's the calm one here? Quién. Mi hermano Pascual. I know who. Oh, my brother Pascual. ¿Dónde está el hermano Pascual? Where's brother Pascual? Well, si no está. Oh, sí, sí está. Yes, he's right there. Él es bien calmado. He's really calm. Mellow. Un hombre de Dios. A man of God. Amen. Nunca se me olvidó que me hicieron un día hermano Pablo. I never forget what brother Paul told me one day. Me dice, Alfonso, ven para acá. He says, Alfonso, estaba allí el hermano Pascual. And brother Pascual was there. Y está hermano Pablo. Brother Paul. Y llegué yo para allá. And I got there. Hermano Pablo. ¿Tú crees? Do you believe? Este camarada. This man. Está orando para que Dios le dé paciencia. Is praying for God to give him patience. No se quedará a mover. He might probably just doesn't want to move then. Si usted conoce al hermano Pascual. If you get to know brother Pascual. Ay, Dios mío. My God. Es paciencia. His patience. ¿Y para que ore por paciencia? And for him to pray for patience? Hermano Pablo, estoy de acuerdo con usted. Brother Paul, I agree with you. No se quiere mover. He does not want to move. Pero lo que le quiero decir así. But what I'm trying to tell you. Que es un Dios de variedad. It's a God of variety. Que es un Dios. He's a God. De todos. Of everyone. El Dios de Abraham, the God of Abraham, el Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de Jacob, the God of Jacob, es el Dios de Alfonso Zaragoza, the God of Alfonso Zaragoza, y es el Dios suyo. It's your God. Es el que le dio la vida. It's the one that gave you life. Es el que lo llamó. He's the one that called you. ¿Usted cree que él iba a perder su tiempo? Do you believe that he was going to just waste his time? Nada más morir en la cruz. Just dying on the cross. ¿Por nada? For nothing? No, señor. No, sir. El creador de los cielos the y de la tierra. The creator of heaven and earth. Dejó su trono. Left his throne. Y vino a hacerse carne. And he came to make himself flesh. Y la escritura que en el principio era la palabra. That in the beginning was the word. Y la palabra era con Dios. And the word was God. Y la palabra era Dios. And the word was with God and with God. Y esa palabra. And that word. Se hizo carne. Was made flesh. Y habitó entre nosotros. And dwelt among us. Como el hijo. Just like the son. Siendo Dios. Being God. Amen. Eso es lo que mira Dios en ustedes. That's what God sees in you. Usted. You. Es heredero. Are an heir. De todas las promesas que están en la Biblia. Of all of the promises that are in the Bible. No importa. It doesn't matter. Quién sea usted. Who you might be. No importa dónde sea usted. It doesn't matter where you might be.
Usted es heredero. You are an heir de las promesas of the promises que están escritas that are written en la palabra de Dios. In the word of God. Platicando con el hermano Manolo, as I was talking with brother Manolo, me dice, hermano Zaragoza, he tells me, brother Zaragoza, estaba hablando con mi pastor. I was talking with my pastor. Hermano, brother, te lo digo en la humildad que le, en toda la humildad de mi corazón. I'll tell you with all the humility in my heart. Aquí tengo todas mis notas. Here I have all my notes. Y me dicen los hermanos allá atrás, ¿cuál es el título, hermano Zaragoza? And the brother in the back tell me, what's the title, brother? No sé. I don't know. Pero aquí está lo que me dijo el hermano. But here is what the brother told me. Yo le pregunté al hermano García. I asked brother García. Es lo mismo. Is it the same thing? Recibir que aceptar? To receive than it is to accept? Y dijo hermano Bernabé, no. And brother Bernie said, no. Y me le quedé mirando. And I stayed looking at him. Porque yo pensaba que recibir. Because I thought that receiving. Era lo mismo que aceptar. Is the same thing as accepting. En mi subconsciente. In my subconscious. Aunque yo sabía que no tenía una idea. Even though I know I had like an idea. Que no era lo mismo. That it wasn't the same thing. Entonces me fui al diccionario. So then I went to the dictionary. Y me di cuenta que recibir. And I realized that to receive. Es cuando llega y digamos que mi hijo me manda de China. For example, let's just say that my son sent something from China. Te mandé muy lejos. I'm sorry. I sent you really far. Te mandé hasta China. I sent you all the way to China. Pero mi hijo me manda un este regalo de China. Let's just say he sent me a gift from China. A Estados Unidos. To the United States. Y ahí viene. And here it comes. Llega el correo. And the mailman arrives. El mailman. The mailman. O viene UPS. Or UPS. O FedEx. Or FedEx. O lo que usted quiera. Whoever you want. Y llega. And he comes. And he knocks. Abro la puerta. I open the door. Oh, tú pones de este lado. Porque yo voy a abrir la puerta. ¿Toca la puerta? ¿Quién es? The mailman. Y ya tiene su trajecito, ¿verdad? And he has his little suit on. Entonces, resulta que me va a decir, ¿qué vas a decir? I have a package for you. Oh. ¿De qué dónde viene? It comes from China. ¿De China? Yes. Oh. ¿Y del nombre de quién es? And who's it from? It's from your son. Oh. Ya lo recibí, ¿verdad? I received it, right? Pero me falta que lo acepte. Now I'm lacking to accept it. Antes de que me lo dé, before he gives it to me, me saca una computadora, ya son más modernos, ¿verdad? He brings out a little modern, a little computer. Bim, 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 bim. Beep, 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 beep. ¿Lo acepta? You accept it? Tengo que decir que sí y firmar. If you say yes, you have to sign for it. Esa es la diferencia. There's the difference. Cuando yo ya lo acepté, when I've already accepted it, perdóname, ya ve en inglés. Even, no sabía esa palabra, even, hasta, if I got it, aunque yo lo tenga, even, aunque, I look at it, yo lo vea, I said, that's mine, y yo digo, pues, eso es mío, I have to open it, yo tengo que abrirlo, so I open it, así es que lo abro, oh, este es mi hijo, y este es mi hijo, this is my son. I accepté eso, eso es mío. I accepted that, that's mine. Este camarada, this guy, me dice el otro día, tells me the other day, le doy el permiso que me hablen como amigo. I give them permission to talk to me as a friend. Tengo que ser su amigo. I have to be their friend. Pero a veces no conviene que les den chance a uno de dejarlos hablar como amigos. But sometimes it's not too convenient to let them talk to you as a friend. Porque te dicen la verdad. Because they tell you the whole truth. Y la verdad no peca, pero incomoda. And the truth hurts. Entonces hice un yard sale. So then, well, I did a yard sale. Me levanto temprano. I woke up early. Empiezo a sacar las cosas. And I started taking the things acomodo out. Y empiezo a vender. And I go out and I start selling. ¿Ese día me ayudaste o no me ayudaste? Did you help me that day? Oh, dice que sí me ayudó. No me acuerdo. He sí says ayudó. He helped me, but I don't remember. Entonces se sienta. So then he sat down. Y estamos sentados. And we're sitting there. Y me dice. And he tells me. Eso me lo compraste tú, ¿verdad? Yeah, you bought me that, right? Dije, sí, pero pues ni lo ocupas, ya, yeah, ya. Yeah. I said, yeah, but you don't even use it no more. Está haciendo bola allí. It's just there. ¿Verdad? Digo, vamos a venderlo, no se necesita. Well, it's a seller, we don't need it. Oh. Entonces, pero es mío, ¿verdad? So, but he says, but it's mine, right? Sí, sí, es tuyo. Yes, yes, it's yours. Okay. ¿Te puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Sure, what's your question? Sí es mío. If it is mine,
¿Y si tú lo vendes? And if you sell it, ¿qué te da el derecho a ti con quedarte con el dinero? What gives you the right to keep the money? Buena pregunta, ¿verdad? It's a question, right? Y empecé. And I began. Aleluya. Aleluya. Digo, pues tienes razón. I said, well, you're right. Yo ya te lo di. I already gave it to you. Tú lo aceptaste. You accepted it. Es tuyo. It's yours. Yo no tengo nada que ver con eso. I have nothing to do with that. Si lo vendo. If I sell it. Ese dinero es tuyo. That money is yours. ¿Por qué? Why? Porque yo se lo di. Because I gave it to him. ¿Por qué lo aceptó? Because he accepted it. Ahora pertenece a Aarón Zaragoza. Now it belongs to Aarón Zaragoza. Ya no de papi Zaragoza, ¿verdad? Ya no. It's not dad Zaragoza. Es de Aarón Zaragoza. It's Aarón Zaragoza. Es la misma cosa. It's the same thing. Con la palabra de Dios. With the word of God. Él le dio a usted lo que usted tiene. He gave you what you have. Él le dio toda su palabra. He gave you all of his word. Él le dio todas sus promesas. He gave you all of his promises. Ahora usted tiene que recibirlas. Now you have to receive them. Es fácil recibirlas. It's easy to receive them. Pero tiene que aceptarlas. But you have to accept them. Tiene que firmar por ellas. You have to sign for them. Y eso le da la posesión. And that gives you the possession. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Que lo más difícil. That the hardest thing. Es cuando vienen los síntomas. Is when the symptoms come. Para que le podamos creer a Dios. For us to be able to believe God. Qué fácil es decir. How easy it is to que say. Que ya murió en la cruz del Calvario. Oh, that he already died on the cross. Y que pagó el precio. And the price has been paid. Y que hizo todo por mí. And he did everything for me. Pero no lo puedo aceptar. But I can't accept it. Ahí está. There it is. Ahí está. There it is. Ahí está esa promesa. There it bajando. Is that promise. Coming down. Bajando. Coming down. Bajando. Coming down. Para aquel que lo pide. For that one that asked for it. Porque todo le pertenece a usted. Because it all belongs to you. Ustedes son. You are. Los dueños de esas promesas. The owners of those Yo promises. Yo soy el dueño de esas promesas. I'm the owner of those promises. ¿Usted cree que para mí es fácil? You believe that for me it's easy? Cuando yo le pido algo a Dios. When I ask God for something. Yo sufro igual que usted. I suffer just like you. Yo quisiera, I would like, que él me las diera las cosas, for him to give me things, como yo quiero, just like I want them. ¿Cuántos quieren sus cosas como ustedes quieren? How many of you want things just like the way you want them? Bueno, ya pasamos poquito. Well, it's just a little bit of Los demás están mejor que yo. The rest of you are better off than I am. Porque los demás no levantaron su mano. Because the rest didn't raise your hand. ¿Quieren decir que están conforme como Dios se las da? It means you're happy the way God gives them to you. Yo lo dudo. I doubt it. Pero perdóneme. But forgive me. Porque todos somos seres humanos. Because we're all human beings. Todos tenemos sentimientos. We all have feelings. Y cuando pedimos por algo, and when we ask for something, la queremos en la manera que queremos. We want it in the way we want. Pero resulta que Dios no trabaja así. But it just so happens that God doesn't Dios work that no way. Da las cosas. God gives us things a su tiempo apropiado. At his own time. En la forma que él quiere. And in the manner that he wants. Pero te da lo que necesitas. But he gives you what you have need of. Más cuando usted está pidiendo, but when you're asking por una cosa correcta, for the right thing. Cuando usted está pidiendo por sus hijos. When you're asking for your children. Cuando está pidiendo por su esposa. When you're asking for your wife. Cuando está pidiendo por su sanidad. When you're asking for your healing. Por el Espíritu Santo. For the Holy Spirit. Él te lo da. He'll give it to you. Dice que donde hay un abismo. He says when there's a deep. Hay otro que responde. There's another deep that answers. Perdóneme. Forgive me. Ahora no me prendieron la computadora aquí. Now they didn't turn on the computer here. Y no sé el tiempo. And I don't know the time. Pero no me quiero pasar tampoco, ni tampoco los quiero cansar. But I don't want to go over, so I don't want to tire you guys out. Le voy a decir como dijo este hermano, me contó el hermano Mondragón. This brother Mondragón told me. Me dice. He says. Me contó una historia. He told me a story. Y me dice, este era un predicador. He said this was a preacher. Y luego agarra y que le dice a... And he goes and he says, pues ¿cuánto tiempo tengo? So how much time do I have? Oh, thank you, buddy. I appreciate it. Thank you. Y luego dice, pues, he says, ¿tanto tiempo? Well, so much time. Y luego dice, okay. Pues empezó a predicar, ¿verdad? So then he began to preach. Y predique, predique bien ungido. And he began to preach very anointed. Y se aventó como dos horas. And he had about, he talked for about 2 hours. Y luego se baja. And then he comes down, el predicador, the preacher, y va con el viejito, and he goes with that older man, y él era un hombre de campo, and he was a man from the field. Y le dice, ¿qué tal estuvo la predicación, hermano? He said, how good was the preaching? Pues, está bien. He says, well, it was good. Dale de comer a las vacas. Give to eat to the cows. Pero no las quieres matar. But you don't want to kill them. No les quieres dar de más. You don't want to make them Porque overeat. De todos va a seguir comiendo, dice. Because they're going to keep on eating. Dice, y luego se van a morir. And then they're going to die. Entonces,
No los no los nomás les cuento esa historia, ¿verdad? So I just tell you that story. No los comparé con las vacas. I didn't compare you with the cows. Porque ya me vino ese pensamiento. Because I already got that thought. Nomás conté la historia. I just told you the story. Solo como no me pusieron aquí arriba el tiempo. Since they didn't put the time up here. Por eso me acordé, dije, no quiero estar a hablar y luego no sé ni qué son. I remember I don't want to keep talking. Pero mi hermano, yo soy muy difícil. But look, I'm very difficult. Una persona muy difícil. I'm a very difficult person. Gracias a Dios por la esposa que me dio. Thanks be to God for the wife that he gave me. Porque ninguna otra me hubiera aguantado como ella me aguanta. Because none other would have tolerated me. Honestamente. That's honesty. Gracias a Dios por los hijos que me dio. Thanks be to God for the children that he gave me. Porque otros hijos a veces no me hubieran aguantado. Because maybe other children wouldn't have tolerated me. Soy difícil, ¿verdad? I'm difficult, right? Honestidad, dice que sí. They're honest, it says yes. Y le pregunto a todos mis hijos. And I ask all of my children. Y me dicen la misma cosa. And they soy tell difícil. Me the same thing, I'm difficult. Pero soy la forma que soy. But I am the way that I am. Pero no porque soy difícil. But not because I'm difficult. Les quiero hacer la vida miserable. That I want to make your life miserable. Porque hay muchos que dicen. Because many say. Yo no creo de esa manera. I don't believe that way. Ese soy yo. That's the way I believe. Usted. Póngala en balanza. You put that on the balance. Pero yo no creo. But yo no creo. Yo no creo. I don't believe. Que si yo soy como soy. That if I am the way that I am. Todos me tienen que aguantar. Everyone has to tolerate me. Porque yo soy como soy. Because I am the way I am. I don't think so. Yo no creo, sí. Why? ¿Por qué? Porque cuando se voltea la moneda. Because when the coin changes or the situation changes, entonces la otra persona es como es. Then that other person is the way they are. Y ahora la tengo que aguantar como ella es. Now I have to tolerate them the way they are. So yo lo que hago con mis hijos, yo soy como yo soy. So I am the way I am. Pero yo trato de respetar a mis hijos. But I try to respect my children. Y trato de cambiar en lo malo que tengo. And I try to change in the wrong that I am. Me cuesta mucho trabajo, ¿eh? It costs me a lot of trouble, right? Pero trato. But I try. So, por eso digo, yo le digo que yo no creo. So then that's why I say that I don't believe. Que mucha gente dice ese dicho. That many people say that saying. Que yo soy como yo soy. I am how I am. Y nadie me va a cambiar. And no one's going to change me. ¿Me entiende? You understand that? Yo le puedo respetar. I can respect that. Pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con usted. But it doesn't mean I agree with you. ¿Me entiende? Es la you misma manera. Me? It's the same way. Pero volviendo a lo que estoy hablando. But going back to what I'm talking about. Ustedes. You. Tienen ese poder. Have that power. El poder, the creativo. Power of creation. Le digo a mi hija. I tell my daughter. Le digo, me ven, que me enfermo, porque yo me enfermo como they, todos los demás. They see that I get sick because I get sick just like everybody else. Y luego le digo a mi hija. And I tell my daughter. Me ven, you see me? Y estoy así. And I'm like, ¿verdad? Porque mi cuerpo está enfermo. Because my body is sick. Entonces me dice, apá, ¿estás enfermo? So then she tells me, Dad, you're sick? Y volteo y le digo, no estoy enfermo. And I turn around and I tell her, no, I'm not sick. Y voltea mi vida para abajo, de arriba para abajo. And she turns around and looks me up and down. Pero mira, vete cómo te miras. But look how you are. Look. Pero yo no estoy enfermo. But I'm not sick. Porque yo no puedo recibir. Because I can't receive. No puedo aceptar. I can't accept. Esa enfermedad. That sickness. Que el diablo me mandó. That the devil brought me. Entonces yo no la acepto. So then I don't accept. Y la regreso para atrás. And I go give it back. Y resulta. And it just so happens. Que a los dos días. That 2 days later, me ven cantando, lleno de poder, they see me lleno singing, de gracia, full of lleno de gloria, full of grace and glory, lleno de poder, lleno de gracia, full of lleno power, de gloria, full of grace and full of glory. Y yo canto, lleno de poder, and I keep on singing, lleno de gracia, full of power, full y lleno of de gloria, and full of glory. Soy el templo del Espíritu de Dios. I'm the temple of the Spirit of the Lord. No estoy enfermo, hermano. I'm not sick, brother. A los dos, tres días ya estoy bien. 2 or 3 days later, I'm good. ¿Le puedo preguntar a mis hijos? You can ask my children. Y me lo dicen en mi cara. Estás loco. And they tell me, you're crazy. Estás que te estás muriéndote ahí en la cama tirado. You're dying there in the bed. Y vendo y te pregunto. And I come and I ask you. Que estás enfermo. If you're sick. Y me dices que no. And you tell me no. Es que yo sé lo que yo he creído. It's because I know what I have believed. Yo sé que me voy a enfermar. I know that I'm going to get sick. Yo sé que este cuerpo... se va a sentir. I know that this body is going to feel it. Pero también sé que no lo puedo aceptar. But I know that I cannot accept. Y no lo puedo rechazar. And I can reject it. ¿Qué es lo que me dio la sanidad? What is it that gave me that healing? Esa fe. Is that faith?
en aquel in him que pagó el precio en la cruz de Calvario. The price on the cross at Calvary. No en otra cosa. Not in any other thing. No en un hombre. Not in a man. No en nadie. Not in anyone. En Dios. In God. El que me creó. Who created me. El que me formó. Who formed me. Y me dio la sanidad. And gave me healing. Porque cuando él estaba en la cruz del Calvario, when he was on the cross at Calvary, él dijo, he said, it is finished. Consumado es. It is finished. Consumado es. El precio ha sido pagado. The price has been paid. Solamente le espera usted y a mí. He's only waiting on you and I. Reclamar lo que él ya hizo por to nosotros. To claim what he already did for us. ¿Por qué la virgen fatua se va a quedar? Why does that foolish virgin stay behind? ¿Por qué tiene que pagar con su propia sangre? Why does she have to pay with her own blood? Porque rechazaron el sacrificio. Because que el Dios creador de los cielos y de la tierra. They rejected the sacrifice that the God creator of heaven and earth provided. Hizo por ellos. That one that he provided. Él murió por nuestra salvación. He died for our salvation. Él murió por nuestra sanidad. He died for our healing. Él murió por darnos el Espíritu Santo. He died to give us the Holy para Spirit. Para cuantos quisieran. For how many will it? Para cuantos aceptaran. For how many accept que creyeran by faith. That they would believe por fe. By faith. Por fe. Not for nothing else. No por ninguna otra cosa. But by faith. Pero por fe. Faith in what? Faith in what? Fe en qué? In God. En Dios. Amen. I'm going to fail. Yo voy a fallar. Everybody's going to fail. Todos vamos a fallar. But there's only one. Pero solamente hay uno. Who keep his promises. Que siempre cumple sus promesas. Who keep his word. Amen. Who keeps his word. Que siempre cumple su palabra. Él es al que yo he creído. He is the one that I have believed in. Él fue el que pagó el precio. He's the one that paid the price. ¿Qué más puedo hacer? What else can I do? Nada. Nothing. Todo lo que él me dio. Everything that he has fue gratuito. Was free. El pacto que hizo con Abraham. The covenant that he made with Abraham. Él lo hizo y juró por él mismo. He did it and he promised on himself. Nada más le requiere una cosa a usted y a mí. It's only one thing required of you and me. Que tenga fe. That you have faith. Y que le crea. And for you to believe. Amen. Dos cosas importantes. Two important things. Usted tiene que tener fe. You have to have faith. En algo. In something. Fe en Dios. Faith in God. Que él es el que pagó el precio. That he is the one that paid the price. Y los que no quieren, mire hermano. Look, brother. ¿No le pasó a usted así? Has it not happened to you like this? Está muy caliente. O soy yo. It's a little hotter, is it me? Está muy frío, ¿verdad? Yo soy caliente. Pero pasa de esta manera. But it happens this way. Vamos a sacar los defectos del hermano Zaragoza. Let us bring out the defects of brother Zaragoza. Son mucho más poquitos. Just a little bit. There's a lot of them, but there's still a little bit. Y si le pregunta a mi esposa, if you ask my wife, esto no es nada. This is nothing. Te vas a caer libros y libros y libros. She'll bring out books and books and books and books. Pero el problema que tenemos, the problem that we have, es que no nos sentimos dignos, is that we don't feel worthy. De algo gratis, of something free. Si yo le dijera a mi hijo, if I were to tell my son, te doy 25 centavos, I'll give you 25 cents. ¿Los quieres? You want them? Más o menos con una cara medio, with a kind of a face. Pero qué si le saco uno de a 20. But what if I bring out a 20? No me va a hacer así. He's going to say yes. He's going to say yes. En otras palabras, in other words, lo que le quiero decir a ustedes, what I want to tell you, que todo es valioso, is that everything is valuable. Todo lo que Dios nos dio es valioso. Everything that God gave us is valuable. ¿Tenemos dinero? We have money. El hermano Munive el otro día estaba diciendo, Brother Munive the other day was saying, el domingo pasado, last Sunday, dijo, ¿cuántos son pobres aquí? He says, how many are poor here? ¿Quién es pobre aquí, Alfonso? Who's poor here? ¿Quién es pobre? Who's poor? ¿Quién se siente pobre todo el tiempo? Who feels poor all the time? Yo. I do. Usted me dice, yo soy pobre. You cuando tell dijo, hermano, ¿cuántos son pobres aquí? Yo levanté mi mano. When he said, is there poor people here? I raised my hand. Él no sabe por qué levanté mi mano. He doesn't know why I raised my hand. Pero él hizo una pregunta. But I made him a digo, question. ¿Quién es pobre aquí? Otra vez. He made a question. He asked pensó que estaba poor. Sordo. He thought I did bien. And I heard it right. Dijo, ¿quién es pobre aquí? He says, who's poor here? Y levanto mi mano. And I raise my hand. Y mis hijos todos están. And all my children look.
Pero es un complejo que tengo. But it's one of my complexes. Honestamente. Honestly. Yo me siento pobre. I feel poor. Pero mi hijo me corrigió. But my son corrected me. Me dice el otro día. He tells me the other day. Papá. Dad. Tú nos dices que todo lo que hablamos. You say that everything that we speak. Viene a manifestación. Comes to manifestation. Somos creadores. We are creators. Dije en la torre. I said, oh man. Dijo, digo que soy pobre. He said, he heard that I said I was poor. Me estaba corrigiéndome, ¿eh? He was correcting me. Y le dije, tienes razón. I said, you're right. Yo era como la solución, ¿verdad? Pues ya me cachó en la. But now how do I fix it? He already caught me. Entonces le dije. So then I said to him. Sí, soy un pobre. Yes, I'm sí, poor. Sí, soy pobre porque tengo complejo de pobre. I'm poor because I have the complex of a poor man. Y luego me dice él. And then he told me. No sé si me dijiste tú o te dije yo. So then did you tell me or did I tell you? Cuando dije, soy un pobre bendito. And I said, I'm a poor blessed one. Él me dijo. He told him that. Porque no me bajan del macho, ¿verdad? Because they don't let me go. No, o sea, no me bajan. They don't bring me down. De lo que ya le había dicho que soy pobre. From what I already told them that I was poor. Porque tengo ese complejo de pobre. Because I have that complex that I'm a poor man. Y como no me lo pueden quitar. And since they can't take it away. Me extendió su gracia. He extended unto me his grace. Y me dice. And he said to me. Lo que pasa. What happens. Es que tú eres un pobre bendito. That you're a poor blessed one. I am a blessed poor man. Blessed poor man. Yeah. That's why I am. Eso es lo que soy. Y me dice, I feel better. Y dije, me siento mejor. A big smile came out of my mouth. Se me vino una gran sonrisa. Because I know I am I'm poor. Porque yo sé que soy pobre. But I'm very blessed. Pero soy muy bendecido. I am a blessed man. Soy un hombre bendecido. Everything what I have. Todo lo que tengo. It's by his grace. Es por su gracia. By his mercy. Por su misericordia. All his blessings. Por sus bendiciones. All what you have. Todo lo que usted tiene. That's because that's by his grace. Es por lo que su gracia. By his mercy. Por su misericordia. By his blessings. Por sus bendiciones. That's what you have. Eso es lo que usted tiene. If you feel like me. Y si usted se siente como yo. That I am a poor man. Que soy un hombre pobre. Just remember one thing. Solamente recuerde una sola cosa. You are a poor blessed man. Usted es un hombre pobre bendecido. That's what I am. Eso es lo que yo soy. Ahora. Now. Le digo el otro día a mi esposa. I told my wife something the other day. No sé dónde está, pero por ahí está. I don't know where she is, but she's around there somewhere. Me amenazaron ahorita. I tengo un problema. I have a problem. They threatened me. Siempre que voy a predicar. Every time that I'm going to preach. Le digo, no me amenacen. I tell them, don't threaten me. Porque no saben que voy a predicar. Because I'm going to go up to preach. Y empiezan a decir. And they begin to say. No voy a decir nada de nosotros. You better not say anything about us. Porque vas a ver. Because you're going to get it. Y le dije, no me amenacen. And I told them, don't threaten me. Que cada vez que me amenazan. Because every time you guys threaten me. Tengo que decir algo. I have to say something. Y no crea que lo hago por llevarle la contra. And don't believe that I'm doing it just to go on the contrary of them. Es que me amenazaron. It's just they threatened me. Yo creo que pienso que mi subconsciente. And I think it's my subconscious. Está diciendo, no digas nada, no digas nada. Don't say nothing, don't say nothing, don't say nothing. Y resulta que tengo que decir. And it just so happens that I have to say it. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. And I forgot what I was going to tell you. Está bien la amenaza, ¿verdad? That's a good threat. Aquí está, hermano. No. Dije, ya me lo quitaste. So you took it away. Pero déjeme volver. Let me go back. A mis notas. To my notes. Pónganse de pie por un momento. Please stand for a little bit tantito. So you can rest. Se puede estirar, ¿eh? You can stretch a little bit. You have the right to stretch a little bit. ¿Ya se siente mejor? You feel better? Sí. Pueden tomar asiento. You can be seated. Okay. Siguió la amenaza y las miradas porque se me olvidó lo que iba a decir. The threatening and the looks de lo worked. De lo de mi familia, ¿verdad? From my family. Because I didn't say anything. Dicen los hermanos. The brethren say. Alguien me dijo, ¿verdad? Somebody told me. No es miedo. Says it's not fear. Es precaución. It's precaution. ¿Qué bien sabe? También están entrenados por allá. You know it very well. Parecemos de la misma cosa. Maybe we suffer from the same thing.
Quiero ir a donde está Pedro. I want to know where go where Peter is. Es en Juan capítulo 21. It's John chapter 21. Y 18. 1 through 18. A mí me encanta cómo Pedro es. I love the way Peter is. Siempre me ha gustado que era bien bruto. I've always liked that he was just a brute. Era muy muy este expresivo. He was very expressive. Él era el primero que saltaba, ¿verdad? He was the first one that always jumped up. Y le decía, cuando iban a entregar a Jesús, when they were going to give Jesus, iba caminando con su amigo. He was walking there with his friend. Y luego le decía a Pedro. And then Peter would tell him, yo nunca te dejaré, Señor. I'll never leave you, Lord. Y yo contigo me muero en la raya. With you, I'll just die wherever it may be. Lo voy a traer a este siglo 21, ¿ok? I'm going to bring it to the no en este tiempo, 20th century. Para que me entiendan, ¿verdad? So you can understand me. Y le dice, yo contigo me muero en la raya. With you, I'll die anywhere. It doesn't matter. Yo no te dejo ni a la esquina. I'll never leave you, not even there in the corner. Y cuando vengan, yo te defiendo. And when they come, I'll defend you. ¿Lo hizo? Did he do it? Yes, he did it. Agarró la espada cuando iba a agarrar los soldados y no. Did he grab there a sword and he, when le the mochó la oreja. He cut off the ear of one of the soldiers. Okay. Pero volviendo a Pedro. But going back to Peter. Entonces le dice Jesús, voltearon, le ven a Jesús y le dice. Turn around and to Jesus and he says to him. Jesús sabía que lo amaba. Jesus knew that he loved him. Por eso es que lo seguía. That's why he followed him. Por eso es que dio su vida. That's why he gave his life. Jesús conocía su corazón. Jesus knew his heart. Jesús conoce mi corazón. Jesus knows my heart. Jesús conoce su corazón. Jesus knows your heart. Sabe lo que está dentro de usted. He knows what is within you. Sabe lo que usted piensa. He knows what you think. Aunque no lo diga. Even if you don't say it. Le dice. He says. Pedro. Peter. Qué bueno que me dices todo lo que me dices. It's good that you tell me everything that you tell me. Estos 11 que están allá. These 11 that are over there. No me dicen nada. They don't tell me nothing. Pero lo piensan. But they think it. También me aman. They also love me. También darían mi vida por mí. They'd also give their life for me. Y lo que tú dices. And that which you say. Esto no me lo dicen. These don't tell me. Pero lo piensan. But they think it. Entonces le dice Pedro. So then Peter says to him. De cierto te digo. Verily, verily, I say unto you. ¿Usted cree que se lo dijo por malo? You think he said that to be mean to him? Era su amigo. It was his friend. Ya no era tan solo... su discípulo. It wasn't only his disciple. Era su amigo. He was his friend. Y le dice. He says to him. De cierto te digo. Verily, verily, I say unto you. Que antes de que gallo cante el gallo. Before the rooster crows. Me vas a negar tres veces. You're gonna deny me three times. ¿Lo hizo? Did he do it? Yes. Yes. Pero ¿sabe qué? But you know what? Condenamos todo el tiempo a Pedro. We always condemn Peter. Y hablamos de Pedro. And we talk about Peter. Porque Pedro fue el que hablaba mucho. Because Peter was the one that always talked a lot. El gallito, ¿verdad? El gallito. It was that little that, el que hablaba y expresaba that little lo que rooster sentía. That would say everything that he had. Pero como él se puso en esa posición. But since he placed himself in that position. Por eso es que a la escritura habla de. That's why the scripture talks about him. Pero todos los demás 11, but all of the other 11, o todos los que quedaban, or all of the ones that were left, porque eran 10, because now there were 10, 11 con Pedro, 11 with Peter, y Judas el 12, and then Judas was 12, pero, 11, I'm sorry. Pero entonces, esos que estaban aquí, but then those that were here, también lo amaban. ¿Cuántos they aman also a Jesús? Loved him. How many love Jesus? Levante su mano, qué bárbaro. Raise your hand. Con ganas así, ¿cuántos aman a Jesús? How many love Jesus? A ver, pasen la cámara. Go with the camera. When I ask the question, please pass the camera. Quiero ver a ver cuántos aman a Jesús. I want to see how many of them love Jesus. ¿Cuántos aman a Jesús? How many love Jesus? Okay. Gracias, hermano. Thank you, brother. Si no los amenazo, no los levantan. If I don't threaten them, they don't do it. Pero lo que quiero decirles, but what I want to say is Peter amaba a Jesús. Loved Jesus. Y de sinceridad de corazón. And from the sincerity of his heart. Él estaba diciendo las palabras que le estaba diciendo. He was saying the words that he was saying. ¿Pero qué hizo Pedro? But Peter said. En cuanto vinieron los soldados y todo lo demás. As soon as the soldiers came and all that. ¿Patitas para cuándo? Oh, what do I need your feet for? Y empezó a correr. He began to run. Ya tiempo de callarme. It's time to be quiet. Empezó a correr. He began to run. Pero de lejos algo le remordía. But from far away.
Porque sabía que ahí estaba su maestro. Because he knew that there was ahí a master. Estaba was la vida. He knew that life was él there. Sabía quién era. He knew who he was. Y luego lo fue siguiendo donde lo llevaban los soldados, lo fue siguiendo. And he began there to follow him when the soldiers were taking him. Y luego dice que entró. And then he says that he got in. Y toda mucha gente lo empezó a mirar. And a bunch of people began to look at him. And they began to say, ¿este no es de unos que andaba con Jesús? This isn't one of those that were with Jesus. Y lo ven. Sí, and they look at him sí. And then they say, yeah, I think so. Pero naranjas. But no, no. Yo ese no lo conozco. I don't even know that guy. ¿Usted cree que no le dolía? You don't think that hurt him? ¿Cuántos hemos estado en esa posición? How many of us have been in that situation? Los 11 o los 10 que habían the quedado. The 10 or 11 that were there. No tuvieron los pantalones que tenía Pedro. They didn't have the character that Peter had. Para haberse llegado hasta allá. To be able to get to that point. Todos lo negaron. Every one of them left him. Todos desaparecieron. Every one of them disappeared. Todos corrieron. Every one of them ran. Pero llegó y le vuelven a decir otra vez a Pedro. But they come and then they tell Peter again. A mí sí me hace que tú sí eres. I think that you're one of them. ¿Sabe por qué lo conocían? You know why they got to know him? They knew him or they recognized him? Porque hablaba como Jesús. Because he talked like Jesus. Tenía las características de Jesús. He had the characteristics of Jesus. Había aprendido las características de su maestro. He had learned the characteristics había of his master. Había recibido la misma vida he que had, estaba dentro de su he maestro. He had received the same life that was era in him. Era el mismo Jesús it dentro de Pedro. The same Jesus inside of Peter. Pero él no se había dado cuenta. But he had not realized that. Y cuando llegó y lo negó, and when he got there and he denied him, dijo que maldijo. He said that he dijo groserías. He cursed. Yeah. Dijo groserías. He cursed. Para que no dijeran que era de Jesús. So they wouldn't say that he porque was era hombre. Because he was a man. Y no quería que lo mataran. And they didn't want him to want them to kill también him. También le dio miedo. He also was scared. Y luego se encuentra. And then he finds himself. Juan capítulo 21, 1 al 18, ya no lo voy a leer porque es John chapter 21 from 21 or del 21, verse 18 from 21 del 1 al 18 from 1 to 18, I'm sorry. Pero ahí encuentra usted. But there you can find it. Que llega Jesús. Jesus arrives there. Y le dice, and he tells him, Pedro, Peter, ¿me amas? Do you love me? Oh, cuánto amo esa parte. Oh, how I love. Ahí me pongo yo. That's where I place myself. Le dijo, he said, sí, te amo. Yes, I love you. Sabiendo que lo habían negado, que habían maldecido, knowing that they had denied him, he had cursed. Pero había algo dentro de él. But there was something within him que dijo, that told him, sí, te amo. Yes, I love you. Y le pregunta por segunda ocasión. And he asked him on a second time, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y le vuelve a contestar y le dice, and he answers sí, him again and he says, yes, sir. Yes, Lord. ¿Se imagina cómo estaba por dentro? Can you imagine how he felt inside? ¿Cómo le dolía? How much that hurt? Así estaba el hermano Zaragoza. That's just the way Brother Zaragoza was. Y así está. And that's how he is. Cuando le dice, when they tell le pregunta, Alfonso, ¿me amas? He asked me, Alfonso, you love me? Sí, te amo, Señor. Yes, I love you, Lord. Y viene el diablo y me dice, pero mira. And the devil tells me, look, this. Y empieza ese dolor. And that pain begins. Y viene otra vez y me pregunta, Alfonso, ¿me amas? He asks me, Alfonso, do you love me? Y ya empiezan a salir todos mis complejos, and all those complexes begin to come out, those weaknesses. Y de todo modo le digo, sí, te amo. And I still tell him, yes, I love you. Y por tercera ocasión le dice, and on by third occasion, Pedro, he says, ¿me amas? Peter, do you love me? Y dice que se agachó. And he says that he bowed down. Imagino que había llorado. I can imagine that he probably cried. Y la de haber dicho, le dijo, sí, Señor. He said, yes, Lord. Tú conoces mi corazón. You know my heart. Amen. Ese es usted. That is you. ¿Usted lo ama? You love him? ¿Cuántos lo aman? How many of you love him? Amen. ¿Cuántas veces se ha sentido derrotado? How many times have you felt just undone? ¿Cuántas veces ya no ha querido seguir? How many times have you just not wanted to continue on? ¿Pero lo ama? But do you love him? Amen. Si lo ama, if you love him, ámelo y siga adelante. Love him and continue porque on. Porque él pagó el precio. Because he paid the price. Y llegó el tiempo y la hora. And the time came. En que usted tiene que reclamar lo que es. That you have to claim what is yours. Pase de pie, por favor. Please stand.
Mi pregunta en esta mañana es, my question this morning is, ¿le aman? Do you love him? ¿Usted cree que es un hijo de Dios? Do you believe that you're a son of God? Y si usted no lo cree, and if you don't believe it, créalo. Believe it. Porque Pedro, con todos sus errores y horrores, because Peter, with all of his mistakes and super mistakes, no dejó de ser el hijo de Dios. He still did not stop being the son of God. Así soy, me pongo yo. That's the way I place myself. Dice, cuando usted se identifica, when you identify yourself, ponme, hermana, ¿puedes pasar el piano, por favor? Sister, can you come? Ya está aquí. Ya está aquí. I'm sorry. Necesito clases. Pero, blessed assurance. Pero, cuando usted llega y se acerca a él, when you come and you draw nigh unto him, usted le puede decir, you can tell him, Señor, Lord, tú me conoces. You know me. Yo te amo. I love you. He caminado este camino por años. I have walked this walk for years. He caminado, he corrido la carrera. I've ran the race. No soy perfecto. I'm not perfect. Tú conoces mi corazón. But you know my heart. Pero una cosa te quiero decir. But one thing I do want to tell you. Aquí estoy. Here I am, Lord. Aquí con todas mis fallas y errores. Here with all of my failures and my mistakes. Aquí estoy. Here I am. Y te quiero decir una vez más. And I want to tell you one more time, Lord. I love you. Soy tu hijo. I am your son. Amen. Haz de mí, Señor, lo que es necesario. Do with me what is necessary. Vamos a cantar. Let us sing. Blessed Assurance. Blessed Assurance. Jesus is mine. And this is my story. Blessed Assurance. Jesus is mine. Yeah.
God bless you. Let's bow our heads. We have two special requests. Special prayer requests. Cédulas de oración. One is Sister Mary Zamora. She's standing in a proxy on behalf of someone else. Está parada aquí en lugar de alguien de otras dos personas más. Brother Solomon Rodriguez Sr. Hermano Salomón Rodríguez Señor. And Sister Rosemary Zamora. Y hermana Rosemary Zamora. For healing. Por sanidad. Another prayer request. Otra cédula de oración. Brother Johnny Alvarado. Nuestro hermano Juanito Alvarado. Associate pastor here. Pastor asociado aquí. He's asking for prayer also. También está pidiendo por oración de sanidad. We have other people here in the line also. Tenemos otras personas aquí en la línea también. Only thing I ask for them. Lo único que les pido a ellos. Just for them to just whatever. If they have any unconfessed sins, just to confess them right now. Es que si recuerdan que tienen algún pecado que no han confesado, que lo confiesen en este momento. So that we can pray. Para que podamos orar. Correctly. Correctamente. In just one single prayer. En solamente una sola oración. And we can pronounce. Podemos decir la sanidad that God has already given to them. Que Dios ya les ha otorgado a ellos. I will pray as I have been led to pray. Voy a orar como el Señor me ha dirigido a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, Great Jehovah God, Gran Dios Jehová, from you, Lord, de mí, Señor, from you came forth de ti salió the Logos, el Logos, Señor. One day, un día, in a moment of time, somewhere, un momento del tiempo, en algún lugar, that pillar of fire came esa out from you. Columna de fuego salió de ti. That is what is we call the anointing. Eso es lo que llamamos nosotros la unción. Lord, there's a scripture that's been in my heart for Señor, hay una escritura a while now, you know it. Que ha estado en mi corazón por un tiempo y tú ya lo sabes. And it's a scripture in Psalms 133. Y es la escritura en Salmo 133. Just, I don't know by memory, Lord, but yo know something like this. Yo no me la sé de memoria, Señor, pero va más o menos de esta manera. How good and how blessed it is for brothers to dwell together. That's okay. Y tan bendecido es brothers to dwell in unity. Los hermanos estén reunidos en unidad. It's like that ointment that es comes down from the top of the head. I'm going to say it like this. Que viene, si puede decirlo de esta manera, all the way to the feet. Desde la cabeza hasta los pies. Of Aaron. De Aarón. It flowed down his beard, Lord. Y bajó hasta su barba. Talk about being anointed, Lord. Hablamos de estar ungidos. That's what an anointment that is. That would be. ¿Qué unción es eso? Lord, your prophet said. Pero Señor, tu profeta dijo. That everything that you were, Lord. Que todo lo que hacemos, Señor. That you were. Que tú eras. Everything that you were, Lord. Todo lo que tú eras, Señor Jesús. God, Dios, your prophet said, tu profeta dijo, that everything that you were, que todo lo que tú eras, you poured into Christ, lo vaciaste en Cristo, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, and everything that was in Christ, y todo lo que estaba en Cristo, he poured into the church, él lo derramó, lo vació dentro de la iglesia. Some are 50-gallon vessels, Lord. Algunos son vasijas de 50 galones. Others are maybe a gallon, Lord. Otros tal vez nomás un solo galón. Maybe some of us are just a little bottle, Lord. A lo mejor algunos solamente un pequeño frasquito, but you, botellita. But you poured that Holy Ghost. Pero tú derramaste ese Espíritu Santo. That anointment. Esa unción. That Holy Ghost. Ese Espíritu Santo.
Which oil represents the Holy Ghost? Lo cual el aceite representa el Espíritu Santo. And these people have been anointed by olive oil, Lord. Y este pueblo ha sido ungido por el aceite de olivo. We heard our pastor preaching a few weeks ago on Wednesday night, Lord. A nuestro pastor predicando unas semanas atrás. The Lord Jesus just loved to go into the Mount of Olives, Lord. Que el Señor Jesucristo le gustaba entrar al Monte de los Olivos. Talk about a deep calling to the deep. Hablamos de un abismo llamando otro abismo. The anointed one. El ungido. Going into the olive orchard, Lord. Entrando allí a los árboles de olivo. Where they would take those olives and create and form that olive oil. Esas olivas y that they would use aceite de olivo. For food. Que usaban para alimentar, for light, para la luz, and for anointing, y también Lord. Para ungir. Lord, I'm not trying to work up anything right now Señor, at all, Lord Jesus. No estoy tratando Christ. De trabajar algo ahorita. You know that, Lord. Tú conoces eso, Señor. But there's that same. I'm calling right now, Lord. Pero yo estoy llamando en este momento, Señor. For that great Holy Spirit. Para ese gran Espíritu Santo. That great pillar of fire, esa gran columna de fuego, that came down as the Lord Jesus Christ came up out of the waters, como Lord. Cuando el Señor Jesucristo salía de las aguas, from that water of death, representing death, that Jordan esa River. Agua del Jordán representando la muerte. The lamb had been buried el in Cordero the, into había death, sido enterrado en la muerte. But then he rose up, y luego Lord. Se levantó de nuevo, Señor. And down came the dove, y bajó allí la paloma, and entered into him, y entró dentro de él, and spoke and said, "This is my beloved y habló son, y dijo, este es in mi whom hijo I am amado, well pleased to dwell." En el cual yo he gozado I'm asking, Lord Jesus Christ. Yo te bendigo, Señor. I'm asking you, Lord Jesus Christ, that you come down right now, Lord, in the form of the Holy Spirit, en la forma del Espíritu Santo, and send out that healing virtue, que pueda sacar esa virtud de sanidad, to the two people that our sisters asking for, Brother Solomon and Sister Mary. Que nuestra hermana está pidiendo, hermano Salomón y hermana Rosa María. We also ask you, Lord Jesus Christ, también te pedimos, Señor Jesucristo, that you come down in the form of the pillar of fire, Lord, right now, como la columna de fuego en este momento, Señor, and come upon our brother Johnny Alvarado, Lord, sobre nuestro hermano Juanito Alvarado, anoint him from head to toe, Lord, with your healing virtue right now, Lord Jesus Christ, sanidad, Señor Jesús, that he may know, que él pueda saber, not on the basis of any feeling, no en la base de ningún sentir, but on the basis of accepting your word, pero en la base de aceptar tu palabra, like it said there, and there Brother Branham told us about. Ahí nos dijo el hermano Branham, about Moses' little medicine bag, que la bolsita de medicina de when anybody Moisés, along the journey, cuando alguien durante la jornada, there was never any feeble or weak among nunca them. Hubo ningún débil entre ellos. They would somebody break a leg or something. Si alguien se quebraba una pierna o algo, they'd bring it to Moses. Lo traían a Moisés. He'd open up that medicine bag. Él abría esa bolsita de medicina. And he only had one prescription y él nomás in there. Tenía una sola receta. And that was, y esa era, I am the Lord God. Yo soy el Señor that healeth thee. Que te sana. That is our prescription this esa morning. Es nuestra receta en esta mañana. That every person here in this line, persona en esta línea, receive you, Lord Jesus. Reciban a ti, Señor. As Jehovah Rapha. Este Jehová Rapha. Saying, as you said today, I am in the journey there. Dime, I am the Lord God en la that healeth you. Yo soy tu Señor, tu Dios que te sana. I pronounce. Yo pronuncio. Every person that's in this line. Cada persona en esta línea. That's sick. Que está enferma, I pronounce them right now. Yo los pronuncio en este momento. Healed. Sanos. By the virtue. Por la virtud. Of the word of God. De la palabra de Dios. And by the authority. Y por la autoridad. That you have placed in the church. Que has otorgado en la iglesia. We have no power as physical human beings. Nosotros no tenemos poder como humanos, seres humanos. But you físicos. Have given us the church, the bride, Lord. Dado nosotros a la iglesia, la novia, the authority. La autoridad. To cast out demons. Para sacar, echar fuera demonios. To heal the sick. Para sanar los enfermos. And raise the dead. Y levantar los muertos. And the authority of your word, Lord Jesus Christ. La autoridad de tu palabra, Señor Jesucristo. These people are healed. Este pueblo está sano. Now, Lord. Ahora, Señor. Give them the faith.
dando la fe. Give them the faith. Dales a ellos la fe. For them to fight. Para que ellos puedan pelear Satan's, contra Satanás. Those fiery darts. Esos dardos that come to the mind. Que vienen. May they put up the shield of faith. Que puedan levantar ese escudo de and fe. And just repeat back. Y solamente repetir the prescription. La receta. And take God's. Y que tomen a Dios. The great physician. El gran médico. Prescription. La su receta. And just quote to Satan. Y solamente decirle a Satanás. I am healed. Yo soy sano. Because God said. Porque Dios dijo. I am the Lord. Yo soy tu Dios. That healeth thee. Que te sana. Not that healed thee. No que te sanaba. Not that will heal thee in the future. Que te va a sanar. But I am the Lord God. Yo soy tu Señor, that tu Dios, heals you. Que te sana right now. En este momento. I accept my healing too, yo Father God. Acepto mi sanidad también, Señor. My mental health healing, Father. Por mi sanidad mental, Señor. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Lord, everybody here. Señor, cada uno aquí. We're fighting those insane demons that are coming estamos down. Estamos luchando esos demonios de for insanidad. But God said. Pero el profeta de Dios dijo. He said that this insanity. Les dijo que esta insanidad. Would strike the human beings. Pegaría a la humanidad. There would be a total. Que habría una completa. And complete. Y total. Insanity. Insanidad. Coming. It's coming, Lord. Ahí viene, Señor. We see it, Lord, lo vemos, every day. Señor, we feel it around us, lo Lord. Sentimos alrededor nuestro, Señor. It's insanity. Es insanidad. And we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Y lo rechazamos en el nombre del Señor Jesucristo. I do not accept it. Yo no lo acepto. I accept the mind of Christ. Yo acepto la mente de Cristo. And the mind of Christ says. Y la mente de Cristo dice. I am the Lord God. Yo soy tu Señor, tu Dios que te sana. If you love me. Si me amas. Like the prophet preached this morning. Como el profeta predicó esta mañana. He said, "How many of you love the Lord?" Él dijo, ¿cuántos de ustedes aman al Señor? And the Lord said, Jesus Christ says, el Señor dijo, to you, el Señor Jesucristo te dice a ti, if you love me, si me amas, keep my commandments. Guardad mis mandamientos. We thank you for these things, Lord. Te amamos por estas cosas, in the Señor. Name of the Lord Jesus Christ, we pray. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amen. Oh, I have bad days. And I have hills to climb, and I have sad days, and a weary mind. But when I look around and I think these things all out, all of the good days outweigh the bad days, and I can't complain. Glory! God is
bless his word this morning. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. God bless Brother Cesar Gozo. You love the Lord this morning. Let us sing that song, There's a Meeting in the Air. How many know there's a meeting in the air? Amen. G. Thank you.
It's a look of faith. That's all we need. Es tiempo de ser despedido. It has come the time to be dismissed. Amable, inclinar su rostro. If you can please bow your heads. Amantísimo y buen Padre Celestial. Beloved Heavenly Father. Señor, una vez más. Lord, once again. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tu presencia. For your presence. Por tu palabra, Señor. For your word, Lord. Señor, y por tus hijos. And for your children, Lord. La cual, Señor, ellos se rinden a ti, Señor. They have surrendered themselves to you, Lord. Señor, ellos quieren ser diferentes, Señor. They want to be different, Lord. Señor, pero sabemos que necesitamos una mirada de fe, Señor. But we know that we need to have that look of faith. Y reconocer, Señor, que tú todo lo pagaste ya, Señor. And to recognize that you have already paid the price. Y poder sacudirnos, Señor, de nuestro polvo. And to shake up that dust. Levantarnos, Señor. To rise. Señor, y servirte. And to serve you, Lord. Tú requieres sinceridad, Señor. You require sincerity. Tú requieres humildad, Señor. You require humility. Para poder trabajar con nosotros, Señor. To be able to work through us. Señor, porque no es nuestra pelea, Señor. It is not our fight, Lord. Es tu pelea, Señor. It is your fight. Nosotros venimos a ser manifestados en este tiempo, Señor. But we come to be manifested at this time. En esta última edad, Señor. In this last age. Qué privilegio, Señor. What a privilege, Lord. Señor, tu mensajero lo dice, Señor. Your messenger has said it. Que aquellos hombres en aquella antigüedad, Señor. Those men in the old times. Quisieron haber vivido este tiempo, Señor. They wished to be living in this time, Lord. Y a nosotros nos tocó, Señor. And it's our turn. ¿Cómo podemos regresar, Señor? How can we go back, Lord? De donde tú ya nos sacaste, Señor. From where you already took us out from. Señor, a veces hay frialdad, Señor. Sometimes we get cold. Señor, pero yo en esta mañana, Señor. But Lord, this morning. Escuchamos este mensaje, Señor. We heard this message. No es por nuestros méritos, Señor. It's not by our merits, Lord. Señor, es tu gracia y misericordia, Señor. It's your grace and your mercy, Lord. Y tu sangre que nos mantiene limpios. And your blood that keeps us clean. Acepto, Señor, a ti. I accept that, Lord. Señor, y aunque el diablo venga y nos acuse. Even if Satan comes and accuses us. Oh, Señor, levante ti. Before you, Lord. Y dice, mira lo que hizo Guillermo. He goes before you and tells you, look at what Guillermo has done. Señor, tú miras, Señor, a través de esa sangre. But you see through that blood, Lord. Y le dices, yo no miro nada. And you answer him, I don't see anything. Yo lo miro sin culpa. I see him without any faults. Oh, Dios, porque tú pagaste el precio. Oh, my God, because you have already paid the price. Señor, y de ahí estamos agarrados. And we are anchored in that, Lord. De ahí nos anclamos, Señor. We are anchored on that, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. One day we were dead in sin. Oh, pero llegó ese reconocimiento. But that recognition came. Que no era una gallina. We realized that we're not a hen. Que soy un águila, Señor. I am an eagle, Lord. Que somos águilas, Señor. We are eagles, Lord. Gracias por el reconocimiento, Señor. Thank you for that recognition. Te amamos, Señor. We love you, Father. Amamos a tus hijos. We love your children. Señor, amamos el ministerio. We love the ministry. Hay cosas que no entendemos, Señor. There are things that we don't understand. Pero tú tienes el control, Señor. But you have control, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayuda a nuestro pastor. Help our pastor. Ayuda al copastor. Help our pastor. Ayuda al asistente de pastor. Help the assistant pastor. A cada diácono. Every deacon. Cada mujer. Every usher. Cada ministro. Every minister. Todos, Señor. All of them, Lord. Que cualquier pensamiento que venga de nosotros. That any thought that comes to us. En contra de ellos. If it's against them. Rechazarlo. Let us. Ese es el diablo. We let us reject. Ayúdanos, the devil, Lord. Señor, help us, Lord. A reconocer esa voz. To recognize that voice. Gracias, Señor, una vez más. Thank you once again. Llévanos, Lord. A casa en paz, Señor. Take us home in Sé peace. Con tus hijos. Be with your children. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. In the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 God bless you. Dismiss. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and the Lord. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Oh,
Going back to Jesus, I'm going.